¿Nada oscuro tienes? No, le preguntes. These are some of the things we expect with summer. Ahora estamos en Vallarta, estoy ahora de segunda cámara, estoy acompañando a Alejandro Gutiérrez, que es el churro. Hace mucho que no hacía vlog de bodas, pero bueno, ahora creo que como segunda cámara tengo mucho más oportunidad de tener más mis tiros, mis espacios, mis tiempos. Obviamente respetando las cosas que él necesita de mí, que es obviamente las fotos con el novio. Pero de ahí en fuera, pues hay un poquito más de oportunidad de buscar otro tipo de fotos. Entonces les voy a ir enseñando cómo va todo el proceso y pues a ver qué tal. No se pongan atrás de los novios. Déjense para acá, a los lados. No tenemos churro. Les presento al churro. Ah, ya empezó. Sí, ya empezó. Que en realidad, pues a los grandes amigos, ya sea de la fotografía o de la vida, pues yo les llamo hermanos. Y entonces él es uno de mis hermanos de la foto. Y bueno, pues ¿qué hacemos aquí? Pues venimos realmente a hacer un sondeo de bienes raíces. Estamos tratando de invertir aquí la zona de la Ribera de Nayarit. Y bueno, como tienes una boda, a ver, ¿cómo está la vida tuya gratis? Es una de las más importantes de la economía, era gratis. Había un poco de vino y la vista bonita. Entonces hicimos que ahí aprovechamos y nos quedamos en la parte de la boda. Exacto. Güey. The very next evening. Bueno, estamos. Ya les había presentado al churro, pero el churro nada más les dice mentiras. Para mí el churro es el fotógrafo más vivo de todos los fotógrafos o el godín más vivo de todos los godines. Cuéntales por qué. Porque realmente no soy fotógrafo. Realmente mi vida laboral o mi ingreso laboral es ser godín. Trabajo para una empresa. Él dice que no es fotógrafo, pero entren a sus redes sociales. ¿Cuál es tu Instagram? Alejandro-Gutiérrez. Okay. Entren a Alejandro-Gutiérrez para que de verdad vean y juzguen ustedes si no es fotógrafo. Pero bueno, su ingreso mayor, según él, es la oficina, ¿no? Que igual lo vamos a dejar ahí. Ahí lo vamos a dejar. Pero de verdad, no sé cómo le haces. Tampoco mi jefe de la oficina, pero me divierte. La parte divertida de esto es conocer gente, ¿no? Y combinarlo un poquito entre foto y oficina. Sí, eso está súper bien. La verdad es que muchos creemos que la única respuesta o la única opción es dejar de repente todo tu trabajo y todo lo que haces y dedicarte a la foto. Cosa que sí está muy bonito, pero la verdad es que yo hoy en día no sé si sea la opción, ¿no? Muchos que ahora ya tienen su trabajo y todo, yo siempre lo pongo como ejemplo porque realmente podrías tener un trabajo y dedicarte también a la fotografía como un hobby que en realidad te da un ingreso increíble. Pero bueno, hay de todo, hay opciones para todos. Y a lo mejor todos dicen, bueno, pues nunca será como dedicarte 100% de lleno, pero la verdad es que creo que el churro ha encontrado el punto medio donde realmente puede disfrutar como las bondades de la fotografía y las bondades también de la cuestión del ser un asalariado, por así decirlo, un godín. Pero
A mí me gustaría mucho que sí me compartieras como cuáles son a lo mejor los pros y los contras que tú encuentras así para combinar este mundo. Sí. Obviamente la primera parte de ser godín y no ser godín en cuanto a los fotógrafos es que muchos de los fotógrafos tratan de salirse de sus oficinas porque no les gusta ese trabajo, ¿no? Claro. Ese ser godines, entre comillas, no les gusta, ¿no? Y se entiende muy bien porque habemos muchas personas como que no funcionamos muy bien con los horarios o no funcionamos muy bien con cierto tipo de jefes o cierto tipo de normas, porque sabes que podrías hacer mejores cosas y esas estructuras como que te amarran, te aprisionan, te sofocan. Entonces, cuando se salen de ese mundo de ser godines y ahora ser más libre, ser sus propios jefes, tener un poquito más de esa libertad de hacer procesos creativos o funcionales, pues los libera, ¿no? Sí, sienten la boca. O sea, respiran. Al contrario conmigo, gracias a Dios en mi chamba, tengo también esa parte, ¿no? Donde puedes tener un proceso creativo, un proceso funcional, un proceso de compartir con la gente con la que estás chambeando y no tienes ese presión, ¿no? Yo creo que la clave está en no importa qué hagas, si realmente disfrutas lo que estás haciendo, no importa si es atrás de un escritorio, en una oficina, en un cubículo, yo creo que esa es la clave. O sea, no es tanto como el cliché de decir, ay, soy independiente o viajo mucho, porque igual viajando o igual haciendo foto, igual podría ser algo que no necesariamente disfrutes y que también puede hacer y la misma presión por llevar el salario o bueno, la por tener una economía estable o llevar la comida a casa. Y es eso, o sea, es el hacer lo que hagas, que lo hagas con pasión y que lo hagas disfrutando. Y con eso yo creo que ya estás del otro lado. Totalmente. E incluso hasta conozco gente al revés. Gente que de fotógrafo se pasó al lado godín. Claro. Porque esa presión que tenían de ser independiente, de llevar el chivo a la casa, claro, de estar al pendiente de un montón de cosas, dicen, no. Y pasar al lado godín, donde sabes que tienes pues tu ingreso seguro cada quincena, tu seguro y un montón de prestaciones y de sí, cosas. Sí, de beneficios que realmente beneficios. Eso también es muy positivo para la gente asalariada. Y cuando los ves que cambiaron a ese lado, hace cuenta que fue lo mejor. Claro. Entonces son como dos cosas bien diferentes. La cosa que es entender es cuál de esas opciones es tu pasión o en cuál te puedes... Bueno, es pasión no, pero... Gracias. Unas papas a la princesa. Salud. Estamos en el microondas. Muy bien. ¿Algo más a tomar también? No, muchas gracias. Todo bien. Y bueno, lo que te decía era que realmente tienes que descubrir como el punto medio o el punto donde realmente lo que tú hagas te desenvuelvas como persona integralmente. Ya, ¿no? Porque hay gente que... no quiere decir que el ser godines te apasione, ¿no? Pero el ser godines también te puede desarrollar como persona en todos los aspectos, ¿no? Claro. Depende cómo lo quieres. Sí, y el trabajo de cada quien, pero bueno, para no llevarlo así como más extenso, más. Yo te agradezco mucho que me hayas invitado porque es muy padre compartir de alguna manera los espacios y hoy fue casi la vacación y el bromance, decíamos como entre broma y broma porque pues estuvimos todo el día juntos y en la playa y así, pero pues es como la oportunidad de convivir y hacer otras cosas diferentes que la verdad uno disfruta mucho también como parte de este trabajo, ¿no? Entonces también ser segunda cámara involucran muchas otras cosas que ya platicaremos después porque ahorita si no va a ser muy largo este vlog. Pero bueno, mil gracias. Me gusta mucho compartir el trabajo contigo y el estilo de vida también. Mijo, esto es tu casa. Bueno, pues muchas gracias. Igual, si quieren, si les gusta, si a alguien le gustaría también ser segunda cámara de alguno de nosotros dos, escríbanos aquí, a nuestras redes sociales, aquí, a la dirección que aparece aquí. Y pues con mucho gusto. Así que cuídense y nos vemos para la siguiente. Ya les contaremos cómo sigue nuestra vacación, pero... Muchas gracias.